¿Qué opinas, socio? Estoy concentrado. Pues nada, lo de cada fin de semana, cada vez que salimos un viernes, encontramos un cacao. Esto es Made in Barcelona. ¿Eh? Cataluña. Tráfico asegurado. Ahí está, ya ves. Bueno, cuando lleguemos y llegamos al pesquero, ya iremos enseñando. Ya iremos a la hora que lanzamos. Ya ves. Será de noche. Seguramente. Venga, familia. Metiendo plomo para el temporal. No, temporal no. Para el estado de la mar hoy. Un poquito picadita, agua de levante, dorada al instante. A ver si es verdad. Eso dice el compañero Sergio. Tenemos 4 o 5 gambones, una ración de bomba, otra de gavera, unas 4 sardinas por si sale el tallam, que también intentaremos ir a por él, y una palangre. Con esto vamos a pelear esta noche, esta tarde noche, a ver si tenemos suerte. Venga, vamos a continuar. A ver si termina el socio de montar ya, que le queda una cañita, que ya está lista. Y para la huilla. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tenemos? Esta bomba. Cosita más linda. Mira qué boquita. La boquita. Por ahí donde se pasa la aguja, ¿vale? Siempre por la boca. ¿Por qué por la boca? Porque si no peta, por cualquier otro sitio te va a petar. Y te va a salir la sangre. Esta está un poquito fofa, pero bueno, ya ha entrado. Dirección colita. Sale por la colita. De aquí al anzuelo. Cámbialo. Tengo otro. No, no, tengo igual, no pasa nada. De aquí al anzuelo. Ha sangrado un poquito, pero no pasa nada. Es normal que sangre un poquito, lo importante es que no se vacíe todo el líquido. O sea, que conserve el líquido. El nudo. El nudo, muy importante. Que quede el sobrante hacia abajo, para que no te interrumpa que pase el gusano. Sobre todo la bomba. Y una vez aquí, tensamos bien el hilo con la aguja y le metemos licra en la colita. Siempre en la colita. Luego está la opción de meterle un poco en la cabeza, pero con la colita es suficiente. Es suficiente. Hago un par de cierres. Temporada de petardo. Sí.
y ya estaría para la huella. Así, luego con el lance mismo bajará un poquito. Sí, perfecto. Vamos, continuamos, familia. Todavía no ha terminado el socio montar la segunda caña y le ha pegado una morrada brutal. A ver de qué se trata, ¿qué tenías ahí, socio? Bomba. ¡Bomba! ¡Wow! ¿Y ese buff? ¡Qué pesa ese, nene! ¡Guau! ¿De qué se puede tratar? Bueno, luego lo pisela eso con el pi ese. Puedes desahogarte. Tienes que ha pegado dos almorradas ahí importantes. Y he mirado para dentro del agua, digo, no sea un surfista de eso otra vez. Estaba lejillo, ¿no? A media vuelta. El primer lance, a la bomba. Tiene buena pinta, sí. A ver que no sea un sarguito que venga haciendo el helicóptero como de hace dos semanas. Lo que no me gusta mucho que se está acercando San Juan y tenemos la playa lleno de gente tirando petardos y eso no favorece al pescado, la verdad. ¿Hablamos de 200 gramos o los pasa? Hablamos de más de kilo. ¿Más de kilo? ¿Y cómo? ¡Eh! Me empapo. A ver si me regaláis entre todos unas botas, tío. No se está como nublando, tío, todo, ¿eh? 2 minutos recogiendo ya, ¿eh? Estaba lejillo, ¿eh? Buah, algas vienen por ahí, ¿no? ¿Trajito? Nada, ya se la ha quitado. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Estamos ya por aquí? Qué fumerío hay aquí. Ahí van las botas, ¿eh? Ahí viene. Cabezona. ¡Oh! ¡Qué trancazo de dorada, nene! ¡Oh! ¡Qué trancazo, tío! El aire de levante y la bomba no falla. Vaya masacote, loco. El aire de levante donaba al instante, donaba de sí. Enhorabuena, máquina. ¿Eh? Seguimos.
resto que ha quedado de bomba. Y ha venido por aquí, Un hilillo. ¿Ese anzuelito el que te he dado? Sí. Pues te vas a pegar un rato para sacarlo. Son de los buenos, ¿verdad? Sí. Pues ya veo, ya. ¿Qué es los alicates, eso? Así si va a escapar. Ya está. ¿Sí? ¿Estás seguro? Sí. Bueno, aquí lo tenéis. Sí, señor, enhorabuena, tío. Gracias. Para todos vosotros que no lo habéis dedicado, para todos los suscriptores, ya estamos llegando a los 1000. Muchísimas gracias. Estamos ahí ya. Animaros a suscribiros, ayudarnos a llegar a los 1000 y pronto solterito. Muchas gracias. Venga, seguimos, familia. ¿Qué haces tú? Agua buenísima. A ver si sigue la racha. Vamos. Una pepa. Sí, señor. Eso es. Ahí tenemos al David. Está viniendo el hilo con un poquito de alga. Algo de alga está saliendo y nos está complicando un poco la recogida, pero bueno. Bueno, estamos aquí en Calella, en el Maresma, David y yo, Jordi. Ya pronto, es lo que quería comentar, que ya pronto llegamos a los 1000, os animamos a que os suscribáis porque prontito habrá un sorteito, ¿vale? Un saludo. Pasa, inusuales. Hola, muy buenas, inusuales. Bienvenidos a otro vídeo más de Pesca Inusual. Ya sabéis, intentamos estar todas las semanas en el pesquero con vosotros. Y nada, hoy en la tienda Pesca Venecia, donde una de las tiendas donde solemos comprar el cebo cuando subimos por la zona del Maresma, no hemos encontrado unos compañeros, Sergio. ¿No? Hemos encontrado a Sergio de No Sabemos Pescar, pero sacamos pescado.
¡Ay, buena gente! Canal de pesca Surcasting. Buena gente, compañeros. Espero que le vaya muy bien a ellos también. Están por la zona. Están aquí en Calella, pero la zona sur. Nosotros estamos en Calella, zona norte. Al final hemos decidido venir por la zona norte de Calella. Y nada, simplemente que queríamos presentar bien el vídeo aquí. ¿Y qué más, David? Estamos tan a gustico. Tan a gustito, ya mismo cenamos. Bueno, no, David ya ha cenado. Ya ha cenado. Que no había comido. Antes de echar las cañas ya estaba cenado. Y vamos contando a ver si, no, si sale algo. Bolo salvado, ¿no? Bueno, de momento, bolo salvado con una buena pieza, una buena dorada. Un mazacote. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las veces que sale una dorada de día es grande. Si tienes una picada de dorada y es de día, ten en cuenta que posiblemente va a ser grande. Está muy chula esa. ¿Sí? De noche no suelen salir tan grandes, pero bueno, en alguna ocasión también te puede salir alguna grande. Pero por norma, por experiencia, las grandes de día. Si pillas... Ahora en verano pillas las dos últimas horas de día, te puedes sacar alguna buena. Y bueno, saludos a todos, muchas gracias a los suscriptores, como comentábamos antes, y vamos llegando al número redondo, al número deseado. Es el número deseado por los youtubers, por los canales, el 1000. Es el número deseado. Y qué más, que nada, que os animamos a que os suscribáis, que nos ayudéis a conseguirlo, el objetivo. Y nada, y seguro que haremos una quedada, nos conoceremos todos, tenemos muchas ganas de conocernos todos. La quedada seguramente que se hará después de la temporada de bañistas. Sí, seguramente, porque en temporada de bañistas, pues bueno, es complicado. Es muy complicado porque se va a atrasar el horario de pesca y no interesa. También tendremos algún sorteo haremos, lo típico. Algo que valga la pena y la quedada, pues bueno, tenemos muchísimas ganas de conoceros a todos y estamos súper contentos, la verdad. Llevamos un año con el canal y ya 900 y pico suscriptores, no veas. Estamos aparte bien, la de verdad. Comentarios que dejan cada semana y los likes y todo el apoyo este. Pues eso, que estamos súper contentos con el apoyo. Sí. Y... pues la verdad es que sí. A seguir machacando. Ahora os contamos, ¿vale? Si sale alguna cosita más, vamos explicando. Y si se nos ocurre explicaros alguna cosita, pues ahí estamos. Yo tengo que salvar el bolo con una morrayilla de esa. Algo tiene que salir, David, que hoy está muy buena la mar. Eso sí, tenemos luna llena. No sé qué opináis vosotros de la luna llena. Es algo que teníamos pendiente, sí, de comentar con todos vosotros, con todos los suscriptores, con todos los que nos veis. Aunque no estéis suscritos, da igual. ¿Qué opináis sobre la luna llena? Hoy luna llena. ¿Influye el estado lunar? ¿Solamente lo que más influye es el estado de la mar? La luna, ¿qué opináis? Es una pregunta muy bonita, muy importante de saber qué opinan los demás. Pues nada, aquí estamos. Vamos a seguir. Seguimos y ya mismo cenamos, ya se está oscureciendo, como estáis observando. Ya mismo cenas, ¿no? Ya mismo cenas, es verdad que yo ya cenado. Y venga, aquí tenéis al David. ¡Hasta luego! ¡De locos! Aquí tenemos la galera, la bomba, la palangre, gambón. Aquí tengo bomba de la semana pasada. Se puede conservar en una botella de agua en el frigorífico con agua de mar y se conserva muy bien. Aquí tengo una galera que es lo que quería enseñar. Nada, he revisado
he revisado, tenía la galera que le he puesto antes perfecta, pero me decido a ponerle otra encima, en este caso doble galera invertida, como le llamamos nosotros. Una más rojiza, una más naranjita y la otra más blanquita. Importante, no pasarle por aquí, por el cuello, por aquí, intentarle no pasar la licra porque se parte del cuerpo a la cabeza y de la cabeza otra vez al cuerpo sin pasar por el cuello. Y aquí tenemos la doble galera invertida. Vamos a probar. ¿Qué, David? Tiene algo de alga. Hay que evitar que se meta en el carrete. Si se mete en el carrete, luego al volver a lanzar puede encallarse en una de las anillas y romper el hilo, romper la anilla. Y más cuando vamos finos, claro. Claro, está comentando David que no sabemos si trae algo de pescado o es la misma alga que moverse se ha movido, pero que claro, le pesa. Vamos a ver. No viene nada. El plomo, ¿no? Limpio. El nudo clásico, ¿no? Sí.
estaría. Pues no nos queda otra que meterle el flotter. O le metemos flotter y levantamos el cebo que se levante un poco, nos vamos, recogemos y nos vamos. No nos queda otra. La pulga se nos come todo el cebo. La dorada que has sacado, ojo, cuidado con ella. ¡Vamos allá! ¿Qué andas haciendo? Vamos a preparar montaje para buscar la anjova. ¿Ya? Sí, ya me aburrí un poquito de... ¿De la pulga? De la pulga. Que la pulga es capaz de comerse hasta la sardina, pero bueno. ¿Esto qué es? Corcho. Corcho para que nos floten. La potera. La dirección, la que vosotros deseéis, pero es aconsejable a la cola, ¿vale? Porque la anjova, el lirio, ataca a la cola, casi siempre. O sea que va por detrás. Va por detrás. Eso no significa que se pueda probar por delante también. Antes de empezar a licrar, meter la potera, que yo me he equivocado. El corcho, la potera, aquí, y ahora alguna vez aquí empezáis a licrar. ¿Y la gameta que lleva? La gameta es del 0,80. O acerado o de 0,80 para arriba. Para que los dientes, la mandíbula de la anjova no pueda partirlo. Que aún así podría partir el 80, el 0,80. Mejor acerado. Pero con el 0,80 también hemos tenido buenos resultados. No se la ha llegado a comer ni a partir. Ahí sí tienes suerte, ¿eh? Saca una. A ver, es temporada de anjova ya. Contra más caliente esté el agua del mar, más se acerca la anjova. Contra más anjova saquemos del agua, otras especies, conseguiremos otras especies. La anjova se come todo lo que se mueve. Mientras haya anjova en el agua, muy pocas posibilidades de pescar. Ahora no sabemos si tenemos anjova en el agua, pero voy a probar. Por si acaso, porque tal y como está. Pues sí, porque como estamos muy parados. La cuestión es ir probando. Vamos probando. Y si hay suerte y suena la flauta, pues mira lo que te lleva. Otra cosa, la línea madre de la bobina que le he puesto ahora, un 0,40. Con si vamos buscando este tipo de pez, la anjova, no podemos ir con hilo fino. Le he cambiado la bobina, tenía un 0,16 y ahora le he puesto una del 0,40. Yo voy preparado siempre con una bobina del 0,40 para en caso de que vayamos buscando este tipo de pez, la anjova. Si tenemos suerte, lo enseñaremos, ¿vale? Voy a meterle esto y al agua. Venga.
Algo debe tener el David ahí enganchado. Posiblemente salve el bolo. ¿Qué dice David? ¿Va a salvar el bolo? Vamos a ver si sacamos la papaya ya, A la dita palangre. ¿Viene peso o qué? ¿Qué me dices? Ya parece algo más serio. ¿Sí? ¿El plomo y algo más? 200 gramos. Vamos a ver. Todo es posible. Alga, pescado. Ahí, ahí, recoge tu captura. Un palitroque. Recoge tu captura, David. Bolo salvado, dice. Ah, oh, mira el cebo. El cebo está entero. La palangre. Bueno, esto era los movimientos de cañas que tenías. ¿Cómo se ha enganchado ahí? Vamos, bolo salvado. Aplauda. ¿No te lo lance esa media vuelta vosotros? Métele la media vuelta. ¿Eh? Métele, inténtalo. No sé. ¿No sabes? Pues habrá que aprender. Métele a la media vuelta. Deja, déjala tensa. No, no, no. Tensa, tensa. Espera, espera. Está tensado, ¿eh? Tiene que ir de abajo arriba. El lance ahí de abajo, ahí arriba. No, no te vaya nada. Venga, va. Me aparto. ¿Cómo lo has visto? ¿Sensaciones? Por lo menos ha caído en el agua, ¿no? Algo más que metro ha sacado. ¿Para dónde haya ido? ¿Para dónde haya ido? Poco a poco. Hombre, la cañita guapa. Lo mismo está en la arena, ¿eh? El plomo. No, ha caído bien. Este lance 500 más, yo creo que... Que lo consigue. Una llena. Se acaba de echar para atrás. Se te ha echado para atrás esta cañita. Vamos a ver. Sea lo que sea, la ha dado. Por lo tanto. Como tengo... venga, va. Algo la ha dado esta caña. A ver si salvo el bolo. ¿Eh? Ya la ha salvado. Con el palitronche. Venga, va. Así tenemos ya suerte. ¿No? Nada. ¿Nada? Pues bueno. Pues nada, de nada. ¿Qué, David? ¿Se ha quedado en banda? Esa cañita. Cañita palo en banda. A ver qué tal. Puede que venga algo. ¿No será un palo? ¿No será un palo?
seguramente. Vamos allá. Peso muerto ahora mismo. Peso muerto, sin tirones ni nada. Los 125 gramos de plomo, quizá 10 gramillos más. Venga, va. Hay que salvar el bolo, David. No, no, yo no me voy hasta que no saque pescado. Venga, va, repítelo. Yo no me voy hasta que no saque pescado. Venga, va. Hasta... Si hace falta, hay que quedarse aquí hasta, hasta mañana, hasta... Hasta el martes no hay que ir a currar, ¿no? Mira, hostia, aquí está tu captura. ¿Eh? El palo. Vamos, va, David. ¿Qué? ¿Viene algo o no? No lo tienes claro, ¿no? Venga, vamos, vamos, vamos. Ya se acabó, ya te puedes ir para casa, va. Una oblada, sí. Venga, David. ¡Os lo has salvado! Al gambón con flote. ¡Captura y suelta! Pinchado, como siempre, no falla. ¿Qué, David? Caña en banda. Parece que empieza el morralleo. Estábamos hablando precisamente de la luna. Se ha tapado la luna con las nubes y estábamos comentando a ver si vienen ahora las picadas, a ver si viene ahora la actividad. Está muy destensada, ¿verdad? A ver. Tú verás. Pues venga, va. Algo viene. ¿Con qué cebo, David? Gambón. ¿Ha ido para allá? A ver, que viene por ahí. Otra oblada. Está guapa, ¿eh? Está guapa, sí. Las obladas le entran con flotante y al gambón. ¡Eh! Está guapa, sí. Una oblada. Obladita guapa. Le vamos a dedicar al socio Sergio, que está pasando una mala racha con un familiar. A ver si se mejora rápido, tío. Pues eso, para el socio Sergio. Que se mejore rápido el familiar. Que se vaya ya para la casita. Venga, Sergio, ánimo. Vamos a ver, David. Dime. Que algo trae. Está dando resultados el flotter con el gambón. Es la única manera que se está pescando ahora. Con flotante. Pequeño.
Bueno, otra oblada. A ver. Hombre, no es tan pequeño. Otra oblada. Mira qué guapa, tío. Al flote. Qué doblada, modo salvado. Modo salvado por tres. Está guapa la oblada esa también. Estás triunfando, ¿eh? Coge tu captura. Ese es floating, ese. Floating. Ahí queda otro gambón entero. Bueno, lo va a dedicar. Toda la gente que nos apoya, tío, cada semana. Va por ustedes. Vamos. Estamos aprendiendo a pescar. ¿Ya estás durmiendo, David? Sí. Sí, picada. Caña en banda. ¿Todavía me sigue grabando? Caña en banda, David. ¿Qué te... Esta tenía gambón con dos flotis también, que le he puesto. Pues venga, a ver qué sale aquí. ¿La habías visto antes o aquí? No. Le estaba gastando una broma, que estaba durmiendo, le digo, caña en banda, David. Y era verdad, ¿sabes? El floating está dando resultados, ¿eh? Yo es que no le he puesto. Viene, ¿no? Otra volada, seguro. No, ahí viene, mira. ¿Esto qué es? Sí, otra volada. El flote rojo atrayente para las obladas. Oye, me lo ha dicho que cogiste este, el de Venecia. Sí. Venga, va. Bueno, pues yo creo que aquí lo dejamos porque vamos a empezar a recoger. Y mandamos un saludo a todos los suscriptores. Y ahora nos despedimos luego. Vamos a empezar a recoger. Venga, ahora. Pues ya tenéis una caña recogida y otra picada. ¿Otra oblada, David? ¿Otra oblada? Ahí viene. Pues ya habéis visto. Cambio de estrategia. Floating. Y resultados. Bueno, dice que tiene mejor pinta que las otras. Puede venir una de mayor tamaño. ¿Está ahí ya o qué? Pues vamos a ver. A ver si va a ser Dory. No, otra oblada, otra oblada.
¡Qué guapa, tío! La quinta, ¿no? La quinta. David, noche de dobladas. Y tarde de dorada. Vale, voy a recoger. Hasta ahora. Nos despedimos. Resumen de esta jornada de día. La hora que hemos cogido de día, porque se nos ha hecho de noche muy pronto, porque hemos llegado a las 8:30, hemos montado, hemos lanzado a las 9 y nada más lanzar, dorada al canto. Guapa. ¿Qué ha pasado? Se cae la noche y nos aparece la pulga. ¿Qué es la pulga? Pues pulga de mar. Está en nuestra zona. Siempre que venimos por esta zona, bueno, siempre, la mayoría de las veces nos aparece. Y cebo limpio, continuamente, cebo limpio. 10 minutos en el agua, revisamos, cebo limpio. Durante un par de horas hemos estado así, hasta que hemos decidido cambiar de estrategia. Yo me he dispuesto a meter sardina, la he preparado para buscar la anjova o el lirio, y David ha decidido pues meterle flotes al anzuelo para levantar el anzuelo del suelo y que la pulga no llegue a comerse el cebo. Y con buenos resultados, ¿verdad, David? Sí, bueno, pero le ha costado porque al principio le he metido con galera y no salía igual. Luego le he metido un trozo de palangre y también salía igual. Y luego le he metido el langostino ese que tenía y ha empezado el movimiento, nada más con langostino. No sé si es que le apetecía eso o yo qué sé. Sí, supongo que también el flote al principio lo hemos puesto más separado del cebo. También. Y luego hemos ido jugando con la distancia. Bueno, ha ido jugando David. Yo no he utilizado flotter, yo me he dedicado a todo al rojo, como dicen, todo a la sardina. Y porque el resto del cebo salía limpio. O le ponía flotter, como ha hecho David, que ha hecho muy bien. O cambiaba de estrategia con sardina, pues si salía otra especie o salía la anjova. Hostia, con el foco, tío, no. Mira, ¡buah! No se ve nada, David. Ponte aquí un poquito más para acá. Ahí. Perfecto. Pues nada, que cambio de estrategia ha dado resultados y 5 obladas que ha sacado el David nocturnas y yo pues me he quedado con la dorada de la tarde. Demasiado. Demasiado bien hemos acabado, de verdad que sí. No me he escapado demasiado bien. Todo pintaba. Al principio pintaba bien, ya ves, sí. Ha lanzado una caña ya, 2 minutos. Sí, pintaba muy bien, luego se ha quedado la cosa muy parada. También algo a tener en cuenta, que cuando hemos llegado sí que había mucho movimiento de oleaje y tal, y cuando ha caído la noche se ha quedado el agua plato. El agua plato, la verdad que, bueno, depende para qué tipo de pez, para qué especie, porque la oblada sí que se ha activado, pero la dorada, nada. Cuando no hay movimiento de agua no se activa, la verdad. Y nada, hasta aquí llega la jornada, ¿vale? Espero que os haya gustado. Animaros a suscribiros, que ya pronto llegamos al objetivo, a los 1000. Ya ves. Al número deseado. Y nada, y suscribiros.